aparte de ser cuna de la independencia como gran emblema para todos los argentinos, que eso genera así una emotividad y una empatía que solo se puede vivir en Tucumán, ¿no? Visitar la Casa Histórica de la Independencia solo es aquí, revivir los pasos de la historia solo es aquí, y eso nos genera una fuerte identidad con todo, para todos los argentinos, ¿no? Eso es nuestra oferta principal en cuanto a la ciudad, porque solo puede vivirse en San Miguel de Tucumán. La provincia tiene la capacidad de sorprender porque toda su oferta gira en torno al disfrute de la naturaleza, al mismo tiempo que a una ciudad muy dinámica, ¿no? Nosotros culturalmente y comercialmente somos una provincia con un atractivo muy grande. Tenemos un movimiento que se refleja en el diario vivir de la sociedad, ¿no? Al mismo tiempo que la naturaleza y el movimiento social y comercial, tenemos también todo en nuestros valles calchaquíes una fuerte impronta que nos comunica con el mundo andino, ¿no? Tafí del Valle, Amaicha del Valle, Colalao, Ciudad Sagrada de Quilmes, El Pichao. Es toda una región muy diferente del resto de la provincia, porque su característica geográfica y su población es distinta. Entonces, dentro de la provincia más chica de la Argentina hay valores muy fuertes: la historia y la identidad de los argentinos con el nacimiento de la patria, la frondosidad y la generosidad de una selva húmeda en el circuito de Yungas y la fuerte impronta andina y del Valle Calchaquí con una enorme riqueza cultural en el circuito de Valles Calchaquíes, ¿no? Así que sobre esas líneas es lo que gira la oferta de la provincia, que creemos que es muy rica y muy atractiva, ¿no? Sin lugar.